Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, tercer día del año 2019. Una servidora, Edith Febles, como siempre, agradecida de la sintonía de cada uno de ustedes. Agradecemos además a la gente que está en las redes sociales, además de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable. Estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube. Le voy a invitar a nuestro director a que haga sintonía con el canal para que la gente pueda ver cómo va. Vamos aumentando, tenemos ya mucho más, 506 mil, o sea, más de medio millón de vistas, 506 mil vistas en este canal. La gente entra, comparte los contenidos y es algo que yo le agradezco. Hoy tenemos diferentes temas, abordamos principalmente, y aquí se los adelanto, dos situaciones que tienen que ver con la salud. Por un lado, en el país no se habla de otra cosa. La gente incluso hace de eso un chiste o un circo, de una situación de un hombre que tuvo, digamos, una práctica sexual poco común, pero acudió, como se debe hacer, a una entidad médica, en este caso un hospital público, de donde se han filtrado las imágenes. ¿Qué significa esto, la filtración de este tipo de imágenes? ¿Tienen los médicos ciertos límites? Recordemos que todos y cada uno de nosotros, en un momento determinado, en nuestras vidas, somos vulnerables ante un médico. Una mujer lo es cuando va a dar a luz, cuando va a someterse a un examen médico que tiene que mostrar sus partes íntimas, por ejemplo. No importa que sea reina, que sea presidenta, que sea primera dama, que sea economista, que sea profesional o que sea la mujer más desvencijada del pueblo. Todo el mundo en algún momento de sus vidas se encuentra en esa situación. Igual le pasa a los hombres. Hay hombres en este país que tienen miedo de ir al urólogo porque tienen miedo de someterse a un examen ante el urólogo. Lo saben muchos, temen a lo que pasa, le dan un valor simbólico a esa realidad. Sin embargo, es de salud, es mandatorio y eso es lo que debe hacer. Los hombres tienen que examinarse. De modo que todos y cada uno de nosotros, si somos seres humanos, en un momento determinado, como seres humanos, guardando ese pudor, vamos a estar frente a la consulta de un médico. Entonces, de alguna manera, intimida pensar que esa relación entre médico-paciente no tiene normas. Tiene normas la relación entre médico-paciente, ¿tienen los médicos algún tipo de obligación? ¿Hay algún tipo de referente ético? ¿Cuál es esa ética? ¿A qué están obligados? Hoy es bueno que conversemos sobre eso, sobre todo de lo que ha pasado con el Hospital Moscoso Puello. Y digo el nombre del hospital, he visto que hay gente que se rehúye a mencionar el nombre del hospital, pero creo que es importante que el hospital asuma su responsabilidad, tomando en cuenta que este tipo de situaciones generalmente le ocurre en dos escenarios. Ocurre en los centros de atención públicos y ocurre con gente pobre. A la gente que tiene dinero, a la gente que está en un nivel, digamos, que puede ir a un centro médico privado, difícilmente salte a la prensa lo que viven o aquello que de alguna manera le genera malestar, un sufrimiento psicológico, porque no hay dudas de que, me estaba preguntando si el hospital tiene una unidad de psicología, independientemente de que no se haya dicho el nombre y la identidad, esa persona sabe quién es y carga con eso encima, sus hijos probablemente lo sepan, la compañera que tenía, y cuando ve en la televisión, ve en la radio, ve en las redes sociales, todo el mundo hablando de eso, esa es una persona que tiene que sentirse de alguna manera afectada, tiene que sentirlo, no hay forma de que no se sienta. Hoy he invitado a la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz viene por otro tema, pero también vamos a abordar la parte ética. Ella, desde el punto de vista de la farmacología, en la cual es especializada, abordaremos el tema de un jovencito que en Atomayor le han amputado una pierna. Y se la amputaron porque el entrenador, para que jugara pelota, saben que en Atomayor, San Pedro de Macorís, toda esta zona, la mayor parte de los niños sueñan con ser peloteros y van a esos plays improvisados de la comunidad, son parte de clubes y los entrenadores se toman licencia. Le administró un medicamento que, según lo que se tiene entendido, es un medicamento para caballos y que aquí se está utilizando para aumentar el rendimiento de estos atletas. El chico empezó a sentirse mal y consuetudinariamente hasta terminar en esta tragedia que es para su vida, el corte de esa pierna. He hablado esta mañana con su padre, que ha dicho que prefiere dejar eso en manos de Dios. Afortunadamente el Ministerio Público lo ha puesto en manos de un juez. Entre las cosas hay una parte que la podemos dejar en manos de Dios, otra parte debe ir a la mano de un juez cuando de asuntos terrenales se trata. Hoy hablaremos con Karen Tamariz sobre eso porque ella ha denunciado muchas veces este tipo de prácticas, pero lo que es más, hay gente que van a los gimnasios y aspiran a tener, sobre todo los hombres que quieren tener espaldas más anchas, estos brazos, yo
supuestamente se ven bien o estiman que es parte de como de esa presión social de responderle. Y bueno, hay hombres que están tomando medicamentos que le están afeminando, ella lo ha denunciado. Vamos a hablar de los medicamentos. Yo he encontrado incluso en algunos países donde el sistema de salud regula qué tipo de medicamentos o qué tipo de insumos, que algunos llaman, bueno, que son vitaminas o le ponen mil nombres, se está otorgando en los gimnasios de nuestro país. Así que yo le voy a pedir que este tema en particular sea, digamos, participativo, que ustedes hablen por teléfono, que hagan sus preguntas, las personas que están tomando cosas que no se le ha indicado y lo que piensan también de este tipo de prácticas. Mientras tanto, yo quisiera decirles y mostrarles un video, porque ayer se entregaba a las autoridades un sujeto que era buscado por el asesinato de su ex compañera y de la madre de su ex compañera. Yo he puesto y he hablado de esto en mi cuenta de Twitter, y evidentemente es un escenario donde puedo tener muchas opiniones de muchísima gente, y estoy abierta a escuchar todas las opiniones. Me llama mucho la atención encontrar hombres que siempre que refieren el caso de un asesinato de una mujer dicen, bueno, es que las mujeres de este tiempo, es que la infidelidad. Y bueno, le he contestado a algunos de ellos. Yo creo, primero, que el asesinato no debe haber nunca una justificación para que se cometa. El hombre que mata a una mujer, mata a la mujer y entierra su vida, aunque no se mate él, la está enterrando, porque es un hombre que rompe los nexos familiares, pierde el respeto de forma absoluta y de alguna manera pone punto final a una vida que pudo ser feliz, porque más para adelante pudo encontrar una relación. ¿Cuánta gente ha tenido un primer novio, un segundo novio, un marido ahora y se casa de nuevo, se divorcia, se casa de nuevo y es inmensamente feliz y descubre que puede vivir? Eso pasa con todos los seres humanos. Si no puedes estar juntos, bueno, se separan civilizadamente y después continúa la vida viviendo. Pero hay hombres que no entienden eso. Y digo hombres porque mayoritariamente los asesinatos que estamos viendo son de mujeres a mano de los hombres, que esa es otra, usted lo está viendo. Pero esa gente que piensan sobre los motivos y las razones tiene que ver profundamente con una cultura que cuando hacen la pregunta también están expresando incluso la posibilidad de que algún día se conviertan en agresores. Cuando yo leo a un hombre que dice, lo que pasa es que hay hombres que lo obligan a matar, me pregunto si en sí mismo él siente que en algún momento de su vida alguien podría obligarle a matar. Eso es una cosa que los hombres tienen que tener claro, las familias tienen que tener clara, las mamás y los papás tienen que educar a sus hijos para que sepan que no hay un solo motivo en la vida por el cual usted tenga derecho a quitarle la vida a otra persona. Pero si nos vamos a los cálculos realmente estadísticos, hay estudios que sugieren que la mayor parte de las mujeres en República Dominicana que son asesinadas a mano de sus parejas, exparejas, novios, exnovios, examantes o lo que fueran, Esa agresión fatídica que conduce a la muerte se produce cuando la mujer intenta poner fin a la relación. No es casual que en el caso de los guarícanos, donde este hombre asesina a la madre y a la hija, tienen tres hijos ya adolescentes, estuviesen con varias órdenes de alejamiento. ¿Qué significa eso? La mujer le está diciendo, para, no te quiero cerca, ya déjame en paz. Ella lo que quería era tener paz. ¿Cuál es el problema de este tipo? De seguir su vida para adelante y dejar que esa mujer viva. No, él necesitaba ir una y otra vez presionando. Entonces cuando vemos a este sujeto, tú dices, el problema no es solo de este sujeto, el problema es de lo que nos está pasando en la sociedad dominicana. Y ese tipo de justificación que usted la va a encontrar incluso en las redes sociales de gente que lo justifica, te expresa que es un problema que difícilmente tenga fin en este país hasta que no cambiemos esa cultura donde los hombres se sientan dueños. Yo una vez le decía en una redacción de un medio donde estaba, que dijeron, no, lo que pasa es que es por la infidelidad. Le digo, ¿y cuáles de ustedes estuvieran vivos? O sea, si nos ponemos a pensar que el costo de las infidelidades sería el asesinato, difícilmente aquí muchísimos hombres estuvieran muertos, porque habían hombres que tenían dos familias, tres familias. ¿Cuántos de ustedes son hijos de padres que tenían a la mamá y al lado, al frente, tenían otra pareja y más allá? O sea, aquí se socializó dentro de ese ambiente de violencia en perjuicio de las mujeres y dentro de ese machista, que esa liberalidad del hombre, digamos, esa licencia, porque no le puede nada que tenga que ver con libertad, esa licencia el hombre la tenía. Entonces, no significa que se procure que la mujer la tenga, pero el costo es que usted la mate. Pero lo que es más, no es verdad ese dato. Los estudios lo que dicen es que la mayor parte de las mujeres asesinadas es cuando intentan separarse. En ese caso había una orden de alejamiento. En el caso de la provincia de la Altagracia, la mujer tenía miedo, había llamado a las autoridades, se había querellado el día antes incluso.
y va y la mata a ella y mata a sus dos hijastros y sacó a la hija que él tenía de otra relación antes de hacer ese acto que cometió. La chica que el tipo la mata y la entra en una letrina, ¿cómo la mata? ¿Por qué la mata? Él dice que porque se negó a tener relaciones sexuales con él. Oye, hermano, ¿y qué es eso? ¿Desde cuándo? O sea, ¿con qué derecho? Y usted no respeta a la otra persona. Y lo básico para esas relaciones es que se respete a los demás. Yo quiero ver al vocero de la policía cuando refiere que este sujeto que ustedes vieron en pantalla ayer se entregaba a las autoridades. Denombrado Juan Ignacio Recio de Jesús, quien era activamente buscado por unidades nuestras luego de que la noche del 31 de diciembre, ultimara a su expareja y su suegra. Él mismo, después de nosotros haber realizado varios allanamientos y búsqueda en algunos lugares, y haber colgado y haberle hecho un llamamiento de que se entregara, pues, él escuchó la voz nuestra y se entregó la tarde de hoy, recientemente, en el comité de retiro donde él trabajaba, aquí en la Policía Nacional. En este momento está siendo conducido al Departamento de Homicidios de la Dirección Regional de Santo Domingo Norte, a fin de ser enviado a la justicia para que responda por los hechos que se les imputan. He visto que algunas familias se refieren, nosotros conversamos con él, por ejemplo en el caso de la provincia de La Altagracia, conversamos con él la noche antes, le dimos consejo. En esos casos los consejos no valen. Cuando un hombre dice que va a matar y ha dado señales inequívocas de que va a matar, al final siempre mata. Lo que pasa es que la gente se niega a creer que esa posibilidad existe. Ahí está la madre y la hija, ahí está esta mujer que fue asesinada por Juan Recio, que ayer se entregaba a las autoridades. Tenemos también en el caso de la provincia de La Altagracia, donde Mariel Sánchez y sus dos hijos de 2 y 4 años de edad apenas fueron también asesinados este fin de semana. Tenemos el caso de la joven de Baní, que fue asesinada, una chica de apenas 19 años, asesinada, todo eso en menos de 72 horas. Ahí tienen ustedes a los dos pequeños y a la madre también asesinados por un hombre que posteriormente se suicidaba. En el caso de Mariel Sánchez, ese es el caso de Mariel Sánchez y estos niños que no llegaron ni siquiera a poder vivir. Giuliani de Regla Villalona tenía 19 años, hubo una disputa, según lo que se tiene entendido, en un punto de drogas, y siempre me ha llamado la atención, esa es la joven, en un punto de drogas, y dicen el punto de drogas como el que habla de un colmado. O sea, usted dice, ¿dónde ocurrió eso? Oh, en Teleradio América. Bueno, es un punto legal, está Teleradio América. Bueno, ¿y dónde ocurrió eso? En el punto de droga del Pesado. Y todos los periódicos publican el punto de droga del Pesado. Y para que vean cómo se sabe que eso existe y que los puntos de droga son normales, porque si lo sabe la gente, me van a decir a mí que las autoridades no lo saben. Ocurrió en el punto de droga del Pesado, según lo que dicen todos los periódicos, sale. Esa chica de 19 años apenas, todo el que tiene hijos sabe que una muchacha de 19 años está empezando a vivir. Y a la gente que se deje de justificar los asesinatos en redes sociales, señores. Yocasta Rodríguez Acosta fue asesinada por José Ramón Bueno Díaz. Él ya había desaparecido, esa joven que está en pantalla, desde inicios del mes de diciembre. Él confesó a las autoridades que la tenía enterrada en una letrina. Ahí la fueron a sacar. Qué tipo más bárbaro. Porque se negó a tener relaciones sexuales. Es un tema que nos desafía, que tenemos que seguir trabajando, que hay que trabajar desde las escuelas, que los padres y las madres deben conversar y que los hombres en este país deben comprender, entender y asumir que las mujeres nacen libres también, que son seres humanos y que hay que respetarles. Es una falta de respeto. En un país que por demás, cuando usted habla con todo, es un amor a la madre. Ay, porque yo amo a mi mamá y el día a la madre, yo amo y yo respeto a las mujeres. Menos de boca y más en realidad es lo que estamos necesitando. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, dos escenarios. Por un lado, ustedes tienen a ese caballero del cual se ha hecho un circo mediático, obviamente, todas las redes sociales, las fotografías en una sala de operación del hospital Moscoso Puello. Estaba en una cirugía, 2 horas de cirugía. El hospital anoche difundía un comunicado diciendo que iba a investigar si se trataba del hombre. Ah, no, eso ocurrió en Haití.
Claro que se trata de él, porque ustedes confirmaron que había ocurrido la cirugía, que había ocurrido ese caso y dieron los detalles de lo que había ocurrido. Realmente yo creo que este país necesita otros tipos de fotografía y le pido que me la sugieran. Yo, por ejemplo, estoy pidiendo fotografías, incluso porque salían hasta las placas que le hicieron. Fotografías, pueden salir fotografías completas, todas las evidencias de quiénes fueron los que dieron los permisos para que Poliplas tuviera el centro de almacenamiento de combustible. Esos son documentos que no aparecen. De hecho, un funcionario me dijo, mira muchacha, eso está más delicado ahora, eso no lo dan. Esos son los documentos que el país necesita. ¿Qué necesitamos como documentos? Bueno, el periódico Diario Libre difundió que un coronel del Ejército Nacional le dio una paliza a un cabo de la policía porque le pidió parquear adecuadamente su vehículo. Eso ocurrió en un lugar donde hay muchas cámaras, el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esas imágenes no han sido difundidas. ¿Por qué no han difundido las imágenes del coronel cuando golpea el cabo actualmente ingresado? ¿Por qué no nos han mostrado la fotografía de ese coronel? Eso el país lo agradecería para saber quién es ese tipo. Por ejemplo, otros documentos que nos podrían dar las fotografías de ellas todas completas y todo lo que dio Brasil del caso Odebrecht. Lo que hemos visto son cosas puntuales que pone el Ministerio Público en eso que lleva, pero que nos digan, mire, Brasil nos entregó esto, pueblo dominicano. Como nosotros somos tan transparentes, vamos a dárselo. Es el tipo del documento que a este pueblo le sirve. Pero mientras, alguien escribía por ahí que parece que estamos más interesados en cómo administra alguien eso que en lo cómo administran nuestros bolsillos, que tiene que ver más con la gestión de ciudadanía. Estemos atentos a las manos que nos roban, más que las que hacen otras cosas que son estrictamente personales, de personas que probablemente tienen incluso una enfermedad de fondo. Vamos a ir al cambio. Cuando regresemos, estamos con Karen Tamariz.